And all your fears.
100%. All I ever wanted was to love like this. All I ever needed was to feel like something more than a closed door flat on the floor. I can offer so much more. All I ever wanted was to feel at ease. All I ever needed was to get up off my feet. Cause I believe. What's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Hola, buen día para todos. Mi nombre es Javier Cantillo, coordinador del programa de Cúcuta Más Activa, Hágale Toche. Hoy, y gracias por supuesto al Centro Comercial Unicentro, estamos brindando este espacio para la realización de actividad física de forma segura. En este tiempo de cuarentena, lo ideal es realizar todas nuestras actividades desde la comodidad de nuestro hogar. Hoy vamos a hacer una sesión de artes marciales mixta, musicalizada, con el objetivo, por supuesto, de contribuir a todos esos tiempos para que ustedes puedan cumplir la recomendación en actividad física desde la comodidad de su hogar. Somos el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, IMRD, por supuesto, la Alcaldía de San José de Cúcuta, hoy el Ministerio del Deporte y muchas gracias al Centro Comercial Unicentro, porque Unicentro cuida de ti. Bueno, buen día para todos. En el día de hoy sean todos bienvenidos a nuestra sesión de artes marciales. Vamos a tener la guardia arriba, contraiga su abdomen, mira al frente y por supuesto una actitud muy marcial. Hoy me acompaña el profesor Roberto Carlos Estrada, excelente amigo, compañero, el cual nos va a estar guiando en esta sesión de actividad física. Dale suave. Un poco de balanceo, sencillo. Dale rotación. Es una mini sesión de actividad física para que todos la puedan replicar en la comodidad de su hogar. Mantén siempre la guardia arriba, muy bien. Lleve sus hombros a las orejas. Eso, muy bien. La guardia arriba, contraiga su abdomen, mira al frente. Muy bien, excelente grupo. Espero estés realizando la actividad allá en tu hogar. Vamos hacia atrás ahora, mírame. Movilidad articular. Un poco de arte marcial para ustedes. Y les recordamos una vez más que somos el Ministerio del Deporte, Alcaldía de San José de Cúcuta, IMRD.
hoy acá en el Centro Comercial Unicentro, brindando los espacios para la realización de actividad física. Continúa. A continuación vamos a llevar la rotación a nuestro tronco. Lleva tus manos al pecho y realiza este movimiento. Mira al frente para que no te marees. Muy bien, grupo, continúa conmigo. Dale un poco más. Vamos bajando esa activación y esa movilidad articular. Conmigo, míralo. Solamente vas a realizar una flexo-extensión corta de tu tren inferior. Acompaña el brazo. No es salto, simplemente es flexo-extensión. Eso, y vamos aumentando ya un poco nuestra frecuencia cardíaca. Y le recordamos que es una mini sesión de actividad física. Continúa, grupo. Preparamos rotación. Mucha atención. Hágalo conmigo, mire. Iniciamos. Las manos se mantienen arriba. Regálame un poco más. Cuatro más. Amplio. Movimiento. Muy bien. Últimas cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Patada muy baja, mira. En punta de pie. La mano acompaña. Eso es. Mantén la guardia arriba. Y en tu hogar, te invitamos para que te tomes una foto o hagas un video haciendo esta maravillosa sesión de actividad física. Continúa. Eso es. Dale un poco de cuerda y balanceo, mira. Un poco de pivón. Acompaña el movimiento de la cuerda. Muy bien. Eso, prepare la guardia arriba. Vamos a realizar directos. Atento. Solo directo. Trata de no hiperextender tu brazo. Eso es, grupo. La guardia siempre la mantienes arriba. Cuatro, tres, dos. Dame otro bloque. Amplio, fuerte. Movimiento seco. Muy bien. Manténlo. Cuatro más. Quédate conmigo. Ese gesto técnico es llamado directo. A continuación vamos a realizar 16. Lo va a hacer conmigo. 4, 3, 2, directos. Lo estamos haciendo lento. Un espacio metodológico para que tú en tu hogar lo puedas hacer. Muy bien. 4, 3, 2, mantén la guardia arriba. ¿Qué tal si a continuación aumentamos un poco la velocidad? Vas a mantener tus pies anclados al piso. Y va a aumentar un poco la velocidad. ¿Preparados? Hágalo conmigo. Eso es. Va seguido. Mantén la fluidez del movimiento. Excelente. Manténlo. Eso, muy bien. Un poco más exigente. Vamos aumentando nuestra frecuencia cardíaca. Prepara para realizar otro bloque. Lo vas a hacer conmigo. Cuatro, tres, dos, ahora. Eso es, grupo. Siente cómo golpeas y cómo combatimos la inactividad física desde el hogar. Quieto. Eso, muy bien. Voy a hacer un último. Creo que ya lo tienes en tu hogar claro. Guardia arriba, preparados. Cuatro, tres, dos, ahora. ¡Excelente! Dale un poco más. Cuatro, tres, dos y mantenga acá en guardia. Eso. A continuación vamos a reducir el número de golpes. Solo a 8. Lo va a hacer conmigo. Atentos. Cuatro, tres, dos, 8 ahora. Y quieto. 8 más. 4,
3, 2, se fue. Quieto, guardia arriba. Dame dos más. Última. Atentos. Vamos a realizar un movimiento de pies. Trabajo de pies. Atentos. 4, 3, 2, lleva, míralo. 1, 2, 3. Despacio primero. Eso, muy bien. ¿Preparados? Vamos a acompañar con el golpe ahora. Velocidad, mira. 1, 2, 3. Muy bien. Velocidad. Ágil cual abeja. Muy bien. Arriba. Manténgalo, guardia. Estamos en frontal. Vamos a realizar el gesto que hicimos ahora. ¿Listo? Un poco más rápido ahora. 1, 2, 3. Dame 4 más. Eso es. El profesor Roberto va a seguir con el movimiento. Siga, profe. Nótese que hay un desplazamiento en el pie con respecto al golpe que se lanza. Es un jab. Sigue siendo jab. 4, 3, 2 y descansa conmigo. Siempre en pivot, eso es. ¿Listo? Vamos a hacer solamente 4 de esos gestos. Lo va a hacer conmigo. Preparado. 4, 3, 2, ahora. 1, 2, 3 y te quedas. 4, 3, 2, repite la secuencia. Quieto. Nos quedan 2. Hágalo ahora. Última, se fue. Muy bien, grupo. Quieto. Oye, ¿qué tal si haces esto? Mira, la primera secuencia más la segunda. Listo, muy sencillo. Vamos a ver cómo nos va. Preparados. 4, 3, ahora. Y descansa. Un poquito complicado. Vamos a hacerlo una vez más. Antes de hacerlo seguido. ¿Listo? Conmigo. Quieto. Vamos a hacerlo 2 veces seguidas. Atentos. 4, 3, 2, ahora. Una más. Quieto. Vamos por 4. 4 seguidas, profe, no se me quede. 4, 3, 2, se fue. Ocho directos. No más. Me queda una, conmigo. 8 directos. Arriba, muy bien, grupo. Excelente, y esa es nuestra primera secuencia. Mucha atención, vamos a empezar la segunda. Esa primera, vamos a guardarla. No la vayan a olvidar. Nos preparamos para la segunda. Vamos a realizar solamente ganchos. ¿Listo? Lo hace conmigo. 4, 3, 2, ahora ganchos. Eso es. Relaja tus hombros. Es un golpe dirigido a la barbilla del oponente. Excelente, sin hielo. Dame un poquito más. Muy bien, grupo. 4, 3, 2, balancea. Vamos a esquivar. Eso es, viene un golpe, lo esquivo. Eso. Eso, muy bien. A continuación vamos a realizar un golpe dirigido a la barbilla del oponente. Hágalo conmigo. El golpe es llamado uppercut. Un golpe de corto alcance, pero realmente muy significativo, grupo. Síguelo. Relaja tus hombros. Trata de hacer una X en el espacio con tus brazos. 4, 3, 2 y relájate.
Muy bien. ¿Qué te parece si hacemos rodillas? Atentos. Una con derecha, otra con izquierda. Haga la seguida conmigo, mira. Uno, dos, tres. Eso es. Esta rodilla debe llevar las manos de la siguiente forma. Un poco más fuerte. Uno, dos. Eso es. Muy bien, grupo. Excelente gesto técnico desde la comodidad de tu hogar. Quieto. Tenemos tres gestos. Vamos a hacer un bloque por cada gesto. Preparados. Guardia arriba contra el abdomen. Esto inicia. Cuatro, tres, dos. Primero, ¿cuál era? Gancho. Cambia uppercut. Cambio a rodillas. Vamos a hacerlo primero suave. ¿Listo? Manténgalo. Y ahí nos relajamos un poco. Puedes bajar los brazos, descansar. Arriba. Preparados. 8 por gesto. Ahora. Cambio a uppercut. Rodillas, se fue. 1. Y te mantienes. Ahí, el balanceo es fundamental. Vamos a reducirlo a 4. Hágalo conmigo. 1, 2, 3, cambio. 4, 3, 2, 2 rodillas. 4 rodillas, perdón. Y te quedas. 4, 3, 2, una vez más, grupo. Bájelo. Dale rodillas. 1, 2, 3 y mantente. Listo, vamos a hacerlo 2 veces más. Ahora. ¿Te viene? Rodillas, efectivamente. Me queda una de 4, ¿listo? Hágalo ahora. Uppercut. Prepare rodillas. Ahora. 1, 2, 3, 4. Vamos a reducirlo a 2. ¿Cómo sería? Solo a 2. Rodillas. Y te quedas. Atentos. 4, 3. Vamos a avanzar con la rodilla. Y hacia atrás. Una más. 4, 3, 2 y. Una más. Ese grupo ya lo tienes. Avanza. Llame a su oponente. Mira. Eso es. Una vez, usted ya le puede agregar el flow. Dale 3 más. 1, 2, 3, arriba. Dale. Me quedan 2. Golpe. El primer golpe a la mejilla. Paso a la barbilla. El rostro de mi oponente a mi rodilla. Dale más. Balancea conmigo. Y ese, señores, fue nuestra segunda secuencia. A continuación, recuerda la primera, profe. Va a ser la primera para la segunda. Atento, mira, la primera. Suavecito. Y realizamos un trabajo de footwork. E inmediatamente vamos a hacer la segunda. ¿Qué sería? Listo, vas a repetirla suave en tu casa. Y. Eso, muy bien. Dale gancho. Uppercut. Avanza. Y. Última. 4, 3, 2 y gancho. Uppercut. Avanza. Una última, yo creo que quedaría bien. Va. Ya lo tiene. Este es nuestro producto final. Y. Preparados. 4, 3, 2, con fuerza. Eso, muy bien. Uppercut. Avanza con rodillas. Dale 3 más.
Bájelo. Dale gancho. Uppercut. Avanza. Dame dos más. Ahora. Uppercut. Ey. La mejor forma de combatir el sedentarismo en tu hogar. Artes marciales mixta. Última, profe. Gancho. Uppercut. Avanza. Muy bien, grupo, quédate ahí. Excelente, el aplauso para ustedes allá en la comodidad de su hogar, realizando actividad física. Vamos bajando un poco nuestra frecuencia cardíaca. Conmigo, atentos. Ahí. Vamos a darle suave. Esto es Artes Marciales Mixtas Musicalizada para ustedes, de parte del IMRD y el Ministerio. Mírame. Cuatro. Tres. Vamos disminuyendo. Eso es. Suave. Esta secuencia la puedes repetir las veces que deseas en tu hogar. Suave. Uno. Dos. Disminuye la amplitud del movimiento. Un poco más. Eso es. Cuatro. Tres. Ojo pues. Suave. Voy disminuyendo su frecuencia cardíaca. Excelente grupo. La bajamos aún con nuestro sistema de jaca. Manténgalo acá. Uno. Y lo abre. De nuevo. Eso es. Mientras que realice este ejercicio, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Un lavado constante de manos. No asistir a reuniones o actividades que conlleven conglomeración de personas. Es fundamental quedarse en casa y salir solo si es necesario. Es la mejor forma de combatir el COVID-19, realizando actividad física. Así que yo acepto el reto. Yo entreno en casa. Mírame. Uno y lo subes. Dos, cambio. Tres. Cuatro más, dale. Uno, dos, tres, ahí voy bajando mi frecuencia. Bájelo. Uno, dos, y cambio. Cuatro, tres, repite. Uno, dos, tres, bajando la frecuencia. Una vez más, eso es grupo. Y le recordamos que somos el Instituto Municipal de la Recreación y el Deporte IMRD, la Alcaldía de San José de Cúcuta, Centro Comercial Unicentro, porque Unicentro cuida de ti. Muy bien, vamos con el estiramiento, cierre su base de sustentación y vamos a bajar hasta nuestra capacidad permita. Listo, puede tener las piernas semiflexionadas si desea. Eso, muy bien. Fundamental realizar actividad física y en ese tiempo de cuarentena, su espacio. Seguir, por supuesto, las indicaciones de las autoridades competentes. Ahí vamos abajo. La guardia arriba. Seguimos en una actitud marcial. Cuatro, tres, sube despacio. Cámbialo. Vamos abajo, grupo. Eso es. Usted baje hasta donde su capacidad le permita. Cuatro, tres, dos, sube despacio. Muy bien, separa aún más tu base de sustentación. Vas a mantener la espalda alineada o lo más alineada posible. Listo, guardia arriba y vamos acá. Trata de que el tobillo atrás no se levante. Cuatro, tres, dos, uno. Realice el cambio hacia el otro lado, despacio. Espalda alineada. Vamos, grupo. Fundamental, tomarse una fotografía o hacer un video con esta estrategia. De esta forma podemos promocionar y llegar a más personas. Conmigo.
Bájelo despacio. Si puede que el puño toque el piso, si no, no hay ningún problema. Hasta donde su capacidad permita. Cambio. 4, 3, 2, 1. No olvides la foto y el video en la comodidad de tu hogar. Muy bien. Cambio. Si lo puedes hacer en tu casa, vas a avanzar. Avanza de esta forma y te mantienes aquí. Posición de cuatrupedia. Baja un poco. Mira hacia arriba. Vamos ahora arriba. Eso es. ¿Preparados? Lo voy a hacer una vez más. Suba. Cámbialo ahora, vamos. Dale un poco más. Vamos arriba. Mira hacia arriba, inhala y exhala de manera controlada. Muy bien. Sube una más. Y pasito a pasito, como dice la canción, vamos subiendo. Primero sube tu base de tronco, último la cabeza. Inhala profundo, grupo. Suéltalo despacio. Lo vas a hacer una vez más. Inhale. Suéltalo. A continuación, cierre su base de sustentación. Adopte una posición marcial. Tome aire. Junte arriba y lo baja. Una vez más. Inhala. Suéltelo. Y osu. Muchas gracias a todos por participar de esta maravillosa sesión. Mi compañero Roberto Carlos Estrada, por supuesto, realizando actividad física. Y los invitamos para que, por favor, sigan desde su casa siguiendo las indicaciones de todas las autoridades competentes. Porque este tema de cuarentena, este tema de coronavirus, es algo de todos. Así que, por favor, muy atento a todos. Les recordamos que somos el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, IMRD. Por supuesto, la Alcaldía de San José de Cúcuta, el Ministerio del Deporte y, por último, pero no menos importante, Centro Comercial Unicentro, porque Unicentro cuida de ti. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Feliz día! I'm telling you.